En la clase de hoy vamos a ver una topología sencilla de las utilidades de ponerle una IP a un switch. Para hacerlo un poco interesante, para hacerlo un poco interesante, vamos a poner un router, vamos a poner un switch y vamos a poner dos PCs. Vale. Vamos a ponerle un ID de red a la interfaz que sea la 10.0 pleca 24 y a los hosts le vamos a decir que va a tener la 10.1, la 10.2 y la 10.254. Como verán, acá el gateway sería la última dirección asignable para esa red clase C. Ahora, ¿qué IP le vamos a poner al switch? Podría ser la 253. Ahora, en el bloc de nota vamos a realizar las configuraciones que en este caso son bastante sencillas. Enable, configure terminal, la dirección IP. Vale, para el switch, en este caso acá sería, vamos a poner R1. Esta sería la configuración que llevaría solo el router. Podríamos poner de una vez la del switch. Vaya, si ustedes ven, las configuraciones son bastante sencillas. Ahora, esta configuración la pego en el router. Ah, le di un suprimir. Acá el error que ha pasado es que se fueron dos comandos en la misma línea. End y WR para guardar. Vamos a verificar que no pase esto en el switch. No. Estando en el switch, vamos a hacer la misma acción. Ustedes ven, entro a la interfaz de la VLAN 1. Asigno la IP, le doy no shutdown y ya el switch puede mandar un ping, uno falla, uno llega del switch al router. Si mando otro paquete, ya no va a fallar. Ahora, las configuraciones de las PCs es importante.
Solo llenamos los parámetros de gateway, de IP. Y ahí está. Vale. Nosotros ya vimos que es útil para un administrador poderle dar ping de un host a un switch por razones diversas. Si se me reporta que toda una red está caída, yo no le voy a dar ping a una PC, sino que al switch, porque ese switch representa toda la red. Ahora, si estoy, digamos, dentro de un router, fácilmente yo puedo decir ping la dirección IP en este caso del switch y me doy cuenta de que el switch está activo. Ahora, esa es una de las utilidades de ponerle IP a un switch. Hagamos el procedimiento para que estos equipos tengan contraseña. Lo podríamos hacer en este modo de configuración o ponerlo por aparte, ya que van a ser los mismos pagos. Line console 0, password Cisco, login, line BTY de la 0 a la 15, password Cisco, login y enable secret Cisco. Con estas configuraciones yo le estaría poniendo password y añadiendo el acceso por telnet. Si ustedes ven acá, no he especificado los parámetros para que sea por SSH, sino que lo vamos a hacer por telnet primeramente. Ustedes ven, los comandos que hemos puesto no han dado problema y los hemos hecho en una ventana de un bloc de nota. Esto con el objetivo de que ustedes vayan ya memorizando en qué y en qué secuencia se ponen los comandos para X acción. Vale. Ahora, podríamos hacer SSH desde el router al switch. Telnet, que diga. Telnet sería la dirección IP. Se me pide Cisco. Cisco. ¿Sí? Si quiero regresar, exit. Rompo la conexión. Ahora, esto también puede hacerse desde la terminal de comandos. Y desde el switch yo puedo saltar al router. Vale, como pueden ver, este va a ser el primer video. Le vamos a dar guardar.